Después de mucho pensarlo con mis estructuras, creo que la persona más idónea para manejar en este momento la Colombia en crisis es Sergio Fajardo. Por eso tomo la decisión de acompañar a Sergio Fajardo. Listo. Dos, yo, Ariel Ávila, con algunas fórmulas a cámara, con las que yo pasé, que mañana las vamos a presentar, vamos a liderar una campaña antifico, que es una campaña anticontinuismo, anticlientela y anticorrupción. Y yo no tengo ningún título en la campaña de Sergio Fajardo, ni me interesa, además creo que el jefe de debate es Juan Fernando Cristo, sí. Ni esto está autorizado, consultado con Fajardo, ni nada, es la campaña que yo voy a liderar, porque creo que Colombia no merece seguir como está con el continuo del gobierno Duque. Tercero. Pero ahí vuelvo yo al tema del trino, porque es que entonces es claro, atacar al otro en lugar de exaltar lo bueno del candidato. Ahí viene lo tercero. Pues mire, es que decir que el señor Federico Gutiérrez tiene el apoyo de Óscar Barreto, es gobernador del Tolima, con 17 investigaciones judiciales, ¿cuál calumnia hay ahí? ¿Cuál ataque hay ahí? Decirse que el señor Federico Gutiérrez se toma fotos con la hija del parapolítico Vicentico Blel, o Vicente Blel, que es Nadia Blel, ¿cuál es el ataque ahí? Decir que al secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez en la alcaldía de Medellín se lo echaron a la cárcel, ¿cuál es el ataque ahí? Yo no estoy diciendo ninguna mentira. Porque tampoco puede ser, Juan Pablo, porque he visto incluso varios periodistas diciendo, criticando esto, que porque yo hago el derecho, el uso al derecho a la libertad de expresión, ahora me toque callar porque no puedo decir la verdad, no. Sí. Si yo llego a calumniar, si yo llego a injuriar, pues demándenme y tales, y yo me retracto. Pero yo no me voy a quedar callado con demostrar que Federico Gutiérrez es el candidato del continuismo. Y lo cuarto, yo también le digo una cosa a Federico Gutiérrez, ahorrémonos esta vaina, hermano. Ahorrémonos esta vaina. Diga que usted es el candidato del uribismo, del continuismo y ya. ¿Para qué le miente a la gente diciendo que es alternativa?